Estamos ya aquí en los últimos retazos de este evento Play Game, ya en domingo, y estamos con John, que es uno de los organizadores. ¿Qué tal el balance? ¿Qué tal ha ido todo, John? Pues la verdad es que un balance realmente positivo. Hemos llenado, hemos cubierto las expectativas con muy buenos números. Hemos tenido por ahora, por el momento, más de 2.500 personas, lo cual supone pues un éxito, vamos, absoluto de la primera edición de Play Game. ¿Cuál ha sido más o menos el perfil promedio del usuario que se ha acercado a Playgame? Pues hemos tenido un poco de todo. El evento en sí está enfocado a cubrir todo tipo de usuarios, un target lo más amplio posible, y hemos tenido desde familias numerosas hasta gamers de pro, por así decirlo, hasta usuarios, bueno, lo que es más o menos la franja entre los 15 y los 45 años. ¿Hay probabilidades de que sigamos viendo Playgame en el futuro? Hombre, confiamos en que sí. Al final se trata de un evento propio de la Diputación de Ciudad Real y del Ayuntamiento de Puertollano, y confiamos en que sí que les pueda cuadrar volver a repetir el evento para el año que viene. Y ya a modo personal tuyo, ¿qué tipo de juegos son los que tú sueles manejar? ¿Cuál es tu género predilecto? Pues a mí me van mucho los sandbox. A mí juegos pues tipo Fallout, por ejemplo, me encantan. Tengo muy poco tiempo para jugar, pero siempre que puedo, vamos, me meto al yermo como un loco. Vamos, que estás en la eterna batalla entre tiempo y afición. Absolutamente. Por suerte, mi afición es mi trabajo, lo cual ayuda mucho, facilita mucho las cosas, pero sí es cierto, lo que es jugar por placer, tengo muy poco tiempo para ello. Muy bien, pues enhorabuena por el evento y esperamos vernos en futuras ediciones, John. Bueno, gracias a vosotros. Para nosotros es un honor y un placer tener a Gamuza aquí. Confiamos en que nos vaya realmente bien. Creemos que es una iniciativa muy bonita, muy necesaria, tanto para la localidad como a nivel nacional, que haya este tipo de asociaciones, y todo lo que podamos aportaros desde Playgame, contar con ello. Muy bien, John, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con otro miembro de la familia de Gamuza. Estamos con Ángel, de Valdegamers, que ha venido con nosotros itinerante a ver qué tal está esta feria. Y de momento, ¿qué te está pareciendo, Ángel? Pues muy interesante y bastante gorda la feria. ¿Qué tal de momento la afluencia? ¿La gente que le interesa más, el mercado más retro, algo más moderno? ¿Cómo va la cosa de momento? Aquí en esta feria pues van a ir buscando las cosas más nuevas. Algo más actual, sí, ¿no? Sí, desde Play 3, incluso Play 2, pero más bajo creo que no. ¿Y la muchachada cómo se va portando? Por lo menos parece que tiene interés dentro del sector y estas cosas, ¿no? Sí, por lo menos que descubran los juegos clásicos y demás. Así que pongo más, y para los demás ya sabéis que simplemente para gente como este hombre que va recorriendo España fomentando la cultura retro de los videojuegos, lo tenéis ahí, que solo tenéis que coger y a par de clic podéis ir aumentando vuestra colección poquito a poco del mundo videojueguil. Bueno, y esta pasada que tenemos aquí directamente es una Neo Geo MVS de la que ya hablamos en el programa, pero está literalmente consolizada, está hecha de tal manera que tú lo único que tienes que hacer es conectarla a la tele y utilizarla como si de una se tratara. Así que yo, si me disculpáis, me voy a echar un vídeo.
¡Woo!